Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV. Ya terminó la beta de Star Wars Battlefront 2 y en este momento, que ya ha finalizado y todos y cada uno de nosotros ya hemos podido jugarla durante varios días y gracias a esa extensión de 2 días regalados que nos pusieron de más, podemos ya hacer valoraciones de lo que va a ser Star Wars Battlefront 2, de lo bueno y de lo malo que pueda tener este juego. Vamos a empezar por partes. La experiencia en Star Wars Battlefront 2, lo primero que hay que hacer para comparar es compararlo precisamente con su antecesor, el Battlefront 1, un juego que tenía una pintaza increíble, que nos emocionó a todos a lo largo de la beta, pero que luego vimos su escasez de contenidos y su mayor decepción con esas DLCs premiums, en los cuales pues había que pagar por los DLCs, provocando que, al no haber servidores dedicados y todas las partidas fueran por matchmaking, pues que tuvieras que elegir forzosamente si jugar solo los mapas del juego base o solo los de un DLC o solo los de otro, y no pudieras jugar nunca en un servidor en el que rotaran todos los mapas entre sí. Algo súper frustrante. Bien. En Star Wars Battlefront 2 tampoco hay servidores dedicados. Sin embargo, este problema no sucederá. No sucederá porque todos los DLCs son gratis. Es decir, que todos tendremos por igual todos los mapas que vayan a salir nuevos de manera gratuita y los podremos jugar todos en un mismo servidor. Es decir, que todos los mapas que vamos a disfrutar ahora en el juego base se verán mezclando en rotación en todas las partidas junto con los DLCs, pudiendo siempre disfrutar al máximo de todo su contenido. Primer aspecto positivo. Aspecto negativo. Los amigos. Sí, al no haber servidores dedicados y no haber buscador de servidores, todo es por matchmaking, para poder jugar con nuestros amigos tenemos que invitarles. Sin embargo, sí ha habido un fallo, catastrófico diría yo, durante la beta de Star Wars Battlefront 2, es que estaba desactivada la opción de poder jugar con tus amigos. No se ha podido experimentar dicha opción. Por lo tanto, no conocemos su funcionamiento. Sin embargo, al menos yo desde mi experiencia particular en PC, puedo decir que el sistema deja mucho que desear. Es el mismo sistema que existe actualmente en Battlefront 1, que existe en Battlefield 1 y que va a existir en Battlefront 2. El sistema de amigos en Origin en PC está roto, todos lo sabemos. Si tienes más de 30 amigos, el juego no te detecta tantos in-game. Tú te puedes meter y aunque haya 10 de tus amigos conectados, a lo mejor dentro del juego solo ves a 5. Por lo tanto, a la hora de hacer un grupo o una party, es muy difícil, puesto que no puedes ver al resto. Esto se soluciona a través del chat. Tienes que ir a buscar desde el propio Origin una vez dentro del juego a tu amigo y darle a unirte a su partida para que te meta en el grupo y poder unirte a la misma partida. Algo que es molesto, pero por lo menos permite que se pueda jugar en equipo. Al menos esa sensación me dio a mí durante la beta para poder jugar con amigos. Sin embargo, en el juego final estamos todos de acuerdo que este sistema de amigos debe ser reemplazado inmediatamente y debe ser mejorado para que, por lo menos, coño, si tienes 100 personas en tu lista de amigos, en mi caso tengo 3.000 suscriptores que tengo agregados, y hay 100 jugando a Battlefront, pues que me salgan los 100 que están jugando in-game y que pueda elegir con cuáles de ellos quiero jugar, ¿no? Debería ser lo ideal, no que me limiten a 4 o 5 personas, porque si no, mal vamos. Ese es el aspecto más crítico que le puedo hacer a Star Wars Battlefront 2 en el sistema de amigos. Un sistema que va a ser difícil, sobre todo porque si al final tus amigos no aparecen y quieres jugar con ellos, ¿cómo lo haces? Porque si las partidas son por matchmaking, coincidir en una misma partida va a ser muy difícil, sobre todo si estos amigos viven en diferentes regiones. Es un sistema que necesita muchas mejoras y que espero que de aquí al lanzamiento mejoren y que funcione correctamente desde el día 1. Voy a estar muy pendiente a ello y gracias a mis conexiones podré mandar reportes para que esto se solucione de inmediato y cuanto antes. Y si se encuentra una solución, comunicárosla lo antes posible para que podamos disfrutar a ello, porque yo creo que es el principal aspecto que le veo. A nivel de juego, ¿qué puedo decir de la beta de Star Wars Battlefront 2? Me ha encantado, la he disfrutado muchísimo. Principal diferencia con Battlefront 1, el aumento de la calidad gráfica y la estabilidad del juego. El rendimiento que tiene Battlefront 2 me sorprende muchísimo. Me sorprendió desde que ya lo probé y no me permitieron deciros nada durante la alfa cerrada, donde lo probé con mi equipo actual, que en el que juego una resolución siempre de 2K 1440p y me iba a 90 FPS. Una brutalidad. Lo probé también en mi viejo equipo, un i5 2500K, y funcionaba perfectamente en una calidad intermedia, entre media y ultra, y funcionaba a 60 frames estables. El rendimiento, estupendo. Que no os asusten los requisitos mínimos del juego. Seguramente muchos de vosotros no los cumplís, habéis podido jugar la beta y habéis visto que os funciona de maravilla. En ese caso, el rendimiento del juego, estoy muy contento y muy satisfactorio con él, porque todo lo que he podido probar va bastante bien. Y la calidad visual y gráfica es muy buena. Otros aspectos.
Personalización. Vamos con la personalización. En cuanto a nivel de personajes, sabemos que hay multitud de clases, las nuevas 4 clases de jugador, las clases de refuerzo y los héroes. Hay mucho más contenido y muchas más clases que en Battlefront 1. Eso es de gran ayuda. Sin embargo, a nivel de personalización propia, solo hemos podido experimentar los cambios de habilidades de busteo, habilidades de sustitución para reemplazar esas armas especiales que podemos tener con cada clase de soldado, pero a nivel de personalización interna solo hemos podido ver que algunas armas podemos modificarlas y elegir si ponerle una mira con doble zoom, o con visión nocturna, o con culata, o con disparo de iones, o con disparo explosivo, dependiendo de cada clase, y habrá muchas más habilidades de estas para elegir durante el juego. Ese aspecto lo veo muy positivo. En Battlefront 1 no podíamos cambiar o modificar ningún tipo de arma, menos que fuera mediante cartas estelares, con lo cual este sistema va a permitir que cada uno, pues si a uno le gusta tener zoom, a otro le gusta tener más precisión de cadera, o a otro le gusta tener disparo de iones o explosivo, vamos a poder elegir qué tipo de habilidad ponerle a cada arma. Pero hay un aspecto que Disney no ha querido que se toque: la personalización de los personajes. Sí, en este caso, por ejemplo, de los clones o de los droides, las opciones de apariencia. Ese es el aspecto uno de los más críticos que puede haber, porque todo el mundo soñaba con poder personalizar a su clon. Es decir, pues yo quiero jugar con un clon de la 501, pues yo de la 506, pues yo creo que quiero que el mío sea naranja y que tenga jetpack. Eso no se va a poder hacer. Bien, quieren que se respete lo más posible el canon en el que se basa el juego y en el que se basaban las películas, de tal manera que si estamos jugando en las guerras clon en un mapa, por ejemplo, en Asalto a Cid, pues que todos los clones sean de la misma compañía, es decir, que tengan la misma uniformidad, el mismo tono, la tonalidad de color en el uniforme, y que este no pueda ser modificado. Ahí está el punto crítico. Sin embargo, por ejemplo, si de Naboo nos vamos, por ejemplo, a camino, los clones serán de otra fase, tendrán otra uniformidad distinta, y así en cada planeta a la que vayamos. Cada soldado tendrá una apariencia en función del escuadrón o batallón que luchó en determinado planeta para que se vean distintos. Es decir, que los uniformes y las apariencias que van a llevar cada soldado, tanto rebelde como clon, como el que sea, va a variar y va a ser distinto en función del tipo de climatología que tenga el mapa, si va a ser de nieve, si va a ser de bosque o del que vaya a ser. Eso va a ser, se va a modificar automáticamente y nosotros no vamos a poder elegirlo. Sí vamos a poder elegir algunas opciones de apariencia que nos van a dejar limitadas. Si nos van a dejar elegir algunas opciones determinadas, por ejemplo, Rey. La hemos visto que podemos elegir entre su traje del episodio 7 y su traje del episodio 8, todos aquellos que hicimos la reserva. Es decir, que algunas opciones de apariencia podremos modificar. Igualmente, creo que a Luke Skywalker también podremos elegir qué traje pueda llevar, si el del episodio 6 o el nuevo que tenga en el episodio 7 u 8 cuando aparezca en la película. Igualmente, también así con el resto de héroes y villanos, muchos de ellos podremos elegir sus apariencias en función del tipo de ambientación, como ya vimos en Star Wars Battlefront 1, por ejemplo, que Han Solo en mapas de nieve podemos elegir si lleve su traje clásico, lleve el abrigo que llevaba en Hoth, etcétera, etcétera. Son opciones limitadas de personalización que van a permitir. Sin embargo, quedan las puertas abiertas a otras más opciones, como había en Battlefront 1, de la elección de la raza de nuestro soldado rebelde. Por ejemplo, se ha podido ver en el último mini teaser que han lanzado, pues que había en varios mapas un Twi'lek. Por lo tanto, podremos elegir si queremos ser un humano o un Twi'lek o cualquier otra raza de Star Wars. Es muy probable que nos permitan elegir entre varias razas. Habrá que ver exactamente qué más, porque muchas sorpresas se las guardan. Hay mucho contenido que no han anunciado todavía y que no nos dejan ver. Así que, bajo mi punto de vista, aunque es limitada en opciones de apariencia, la verdad, con todo el contenido que están metiendo a Battlefront 2 y el futuro que va a llegar, pues lo veo bastante bien. A nivel de lo que hemos podido probar de los modos multijugador, Asalto Galáctico me ha gustado muchísimo, salvo por una parte. La parte de pilotar naves en dicho modo, por ejemplo en Asalto a Cid. Las naves van muy rápido volando y intentar atacar a tierra y localizar enemigos en tierra, al no poder spotear o marcarlos, se hace dificultoso porque cuesta bastante verlos y para cuando ves a alguien te da tiempo de dispararle dos ráfagas y matarle. También está bien, de hecho, de esta manera, porque el poder de fuego que tiene una nave contra la infantería es bastante descomunal y un buen piloto podría hacer matanzas. Y esto viene porque en el EA Play los pilotos podrían machacar porque la zona de vuelo era más grande. Al ser más grande podían alejarse lo suficiente para ir cayendo en picado poco a poco a velocidad reducida e ir reventando a los enemigos. Por lo tanto, esa opción han reducido el área de vuelo, haciendo más dificultoso hacer pasadas y que por lo menos sobreviva el máximo de infantería posible. Que a ese nivel lo veo bastante bien. A nivel de combate espacial,
Ya os dije mis impresiones en la Gamescom cuando lo estuve probando. Me gusta mucho el sistema, es todo 100% humano. No hay autoayudas de ningún tipo, dependes de ti mismo. El pilotaje se ha simplificado y se ha hecho mucho más fácil. A mí en Battlefront 1 me costaba mucho más pilotar las naves y acertar tiros con ese sistema de apuntado automático forzoso que ponía el juego. Pero ahora se hace todo mucho más intuitivo y más fácil, y sobre todo con esa ayuda visual en la que te marcan el circulito donde tienes que estar disparando a la gente para poder provocar más daños a las naves, de tal manera que todos estemos en igualdad de condiciones. Sí, pero aún así los pilotos más experimentados siempre harán giros más cerrados y te reventarán antes. Eso ya depende de la experiencia y las horas que dedique cada uno a cada tipo de vehículo. En cuanto a vehículos y contenidos, hemos visto una gran variedad de vehículos, una gran variedad de ejércitos. Los trajes de la Primera Orden me han encantado, los de la Resistencia, las clases de soldados. El lanzallamas es lo único que puedo criticar de la Primera Orden. El lanzallamas tiene muy corto alcance, a pesar de que lanza bastante fuego. Tienes que estar muy cerca para quemar a alguien. Debería de llegar un poco más lejos para que por lo menos puedas defenderte lo máximo posible con el lanzallamas y liar una buena parte. No quita tanta vida. Por ejemplo, el implosionador de fuego que tiene el lanzallamas, tú lo lanzas, que es como una granada que implosiona el fuego, quema al instante y mata al instante al enemigo, le incinera. Sin embargo, el propio lanzallamas, le estás enchufando uno por la espalda con el lanzallamas y para matarlo tardas un buen rato. Eso deberían de bufearlo. Son cosas menores que tiene la beta que irán modificando a lo largo del desarrollo del juego de aquí al lanzamiento, y una vez lanzado, según los usuarios vayamos sugiriendo, irán adaptando y retocando las armas como hacen siempre en todos los juegos. En principio, mi análisis lo veo bastante bien. El modo arcade me hubiera gustado tal vez que a lo mejor no lo hemos podido poner todo porque va a haber partidas personalizadas y demás. Las pequeñas misiones que nos han dejado probar eran muy cortas, misiones muy cortas. Las va a haber personalizadas, es decir, que puedan durar mucho más tiempo y nosotros ponernos nuestros propios objetivos custom y retarnos entre nosotros mismos a hacerlo mejor en un determinado tiempo, que eso está bastante bien. Y la campaña falta por probarlo, que tiene muy buena pinta. Mis impresiones generales es que me gusta mucho lo que están haciendo. Va a venir mucho contenido. El primer DLC gratuito llega en diciembre con mapas nuevos y con dos héroes nuevos. Así que nada, a esperar hasta el 17 de noviembre, 14 de noviembre los que tengan acceso anticipados, y a partir del 9 de noviembre o 10 de octubre que llegará el acceso anticipado de Access y Origin Access durante 10 horas que se podrá jugar adelantado del juego. Así que nada, ya sabéis, darle al like, es gratis, y que el hype os acompañe.